Hola Magma, ya se acabó tu turno, ya te puedes ir. Oh, sí, gracias. Perdón, me había quedado jugando Minecraft. Hola Magma, oye, te habla el jefe. Dice que en tu turno encontró en tu computadora... porno. Si llega a decir que en serio hizo eso, prometo que me meto un tiro. Y no voy a decir nada sobre la imagen que estoy viendo justo ahora, la verdad. ¿Qué? ¡No! ¿Por qué siempre me pasa esto a mí? Sí, al pendejo que le están viendo la cara, soy yo. Y ese solamente es uno de los trabajos que he tenido en mi vida. Porque hoy, brothers, se me ocurrió que era buena idea contarles sobre... mi primera chamba. Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Porque... espero que no me metan copyright por solamente esa parte. Sí, aunque no lo crean, ser streamer es un trabajo. ¡Ja! ¿A poco sí, Magma? ¡Hacerse pendejo no cuenta! Me vuelves a interrumpir en un video y te deporto a Perú. Pero antes de ser... no mames, eso me recuerda a Animation, que literalmente en cada video tiene que matar a alguien. Streamer, tuve varios... ¿qué? ¿Qué? Varios trabajos que les voy a contar, de los últimos hasta el primero de todos, donde tuve un trauma que me cambió la vida. Mi último trabajo fue diseñador gráfico. Y sí. Déjame adivinar, trabajaste en un McDonald's, ¿verdad? Y me estaba muriendo de hambre. Cuando apliqué para este trabajo, estaba en bachillerato. Tendría, creo que, 17, 18 años. A mí... ¿por qué mierda? ¿Por qué mierda Magma chiquito parecía Harry Potter? No mames. Y me gustaba dibujar. Y en mi diseño gráfico, en lugar de hacer eso, me pusieron a imprimir tazas con grabados, señales de tránsito y cortar algunos pósters. Odiaba tanto estar ahí, tenía que terminar las clases, ir a trabajar y salir hasta la noche. Una vez me quedé hasta tarde y yo tenía mucho sueño, pero todavía me faltaban unos cortes por hacer. Usábamos algo similar a un bisturí y a mí, por ganarme el sueño, de repente se me resbaló y... no, déjame adivinar, te cortaste, ¿verdad? Y... casi... ay, tampoco era para tanto. Casi me quedo sin un dedo. Me rebané la mitad del pulgar casi hasta el hueso y empezó a chorrar tanta sangre que cuando fui a pedir ayuda a mis jefes, todo lo que hicieron fue regañarme porque había manchado lo que estaba cortando. Y en lugar... ah, no mames, él muriéndose ahí y la gente como que, oye, ¿por qué ensuciaste esto? Estás despedido. En lugar de llevarme a un hospital, tuve que pagarles por lo que había manchado. En ese trabajo... oh, wow. ¡Qué gran trabajo, Dios mío! Que me contraten también, no mames. Abajo puse muchas lágrimas, sudor y sangre. Tengo depresión. Acá estaba... ya somos dos. ...por secundaria. O sea que tal vez tendría 15 años. Y mi familia no tenía mucho dinero. No teníamos luz, no teníamos agua. Y yo traté de meterme a trabajar para ganar un poco de dinero y aportar en la casa. ¡No mames! ¡Mi casa, tío! Mi mamá estuvo de acuerdo y me consiguió un trabajo como panadero, con horario de las 5. Bueno, tampoco está tan mal, o sea, lo que ahora me pregunto es, ¿por qué lo despidieron, no? ¿Por qué se salió? Porque, o sea, ser panadero no es tan malo, creo yo. ¡A las 10 de la mañana! En la panadería solamente trabajaban señores de 30, 40 años. Algo que sí recuerdo es que eran muy sucios y agarraban papeles del piso llenos de mugre para limpiar las charolas donde se hacía el pan. Tiempo de... No creo que sea tan así, o sea, no mames, no puede ser tanto, o sea, ¿que no hay salubridad allí o qué? Después, el horario era tan brutal que simplemente decidí renunciar. Y ahora sí, llegamos a mi primer trabajo en la vida, que era en un cibercafé. Antes vivía en un pueblo muy pequeño donde no había internet y yo estaba en primaria entrando a secundaria. Tal vez tendría 13 años. Mis papás decidieron con sus pocos ahorros poner un cibercafé. O sea, un local con varias computadoras que tenían internet. Y a veces a mí me tocaba atender... creo recordar que una vez... Sí, recuerdo que hace tiempo fui a un lugar que literalmente era así. Tenía unas computadoras súper potentes. Pero es actualmente, o sea, como por este año. Y también tenía la PlayStation 5, Dios mío, era increíble. De ese lugar. El caso es que una noche llegó una clienta y se sentó en una de las computadoras. Era la computadora más potente que teníamos en ese momento. ¿Cuánto apuestan a que le mete un virus troyano, malware, lo que sea? O sea, no explotaba si usabas Word. Y por eso, también era la computadora en la que yo solía jugar Minecraft. Estuvo unas horas, le cobré por... se imaginan que se mete en el mundo de Minecraft él
y le destruye todo o algo así, por seguro. Su tiempo y más tarde se fue. No había gente, así que yo me puse a jugar Minecraft hasta que cerraran el local. Y entonces llegó mi papá. Mi papá solía limpiar... Su papá es un peje. ...limpiar las descargas para que no acumulara basura a la computadora. Limpió una, limpió dos, y cuando llegó a la mía, donde yo estaba jugando Minecraft, me fui a mi casa, y entonces pasó lo peor. Resulta que la puta señora había utilizado la computadora para descargar porno lésbico. ¿What? Espera. ¿Qué? ¿What? ¿Qué? No. Lo que me pregunto es... ¿Por qué? O sea, ¿por qué en un lugar público? O sea, ¿por qué? Había como 2 gigas de puros videos de señoras tocándose el pescado. Y no me sorprendería si entre ellos estuviera... ¿Por qué siento que el papá va a pensar que fue él? Mira, 2 girls, 1 cup... Mi papá había pensado que yo había descargado esos videos porque fui el último que vio usar esa computadora. Y al volver a casa, después de cerrar el local, recuerdo que mi papá entró a mi cuarto con un cinturón en la mano. Me culpó por los videos que encontró. Y seguido a esto, me metió en la mayor paliza que me han dado en toda mi puta vida. Yo gritaba de dolor y él me gritaba que confesara, pero no había sido yo, así que la paliza... No mames, esto está sonando medio turbio, pero... No creo, yo espero que no haya sido tan así, o sea, yo espero que tampoco sea tanto, o sea... Porque me está haciendo ver demasiado turbio, la verdad. Esa fue 3 veces peor. Después de un largo, largo rato, se cansó. Y esa noche que yo fui a dormir, no me pude recostar en mi cama. Mi espalda estaba llena de heridas. Y al día siguiente, ni siquiera me pude poner el uniforme. Lo cual fue God. Porque si no, no tendría este video. Suscríbete. Yo creo que Magma es bipolar o...